A la filial británica de Ferrovial. Mañana lo hace la matriz y se espera una caída en las cuentas. Más detalles con Eva Martínez Millán, corresponsal en Londres. Buenas tardes, pues balance del año para BAA y resultados positivos. La compañía logró aumentar las ganancias hasta un 17%. El gestor aeroportuario de Ferrovial además consiguió reducir pérdidas en hasta un 40%. El catalizador, por supuesto, Heathrow. El aeropuerto consiguió cifras récord tras operar a plena capacidad. Estas cifras afectan tanto al número de viajeros como a la valoración de los usuarios. Además, Ferrovial espera mejorar estas cifras en el año 2012, tanto en ganancias como en beneficios. Si bien la incapacidad de ampliar el principal aeropuerto del país, una de sus grandes demandas, podría acabar haciendo mella en sus resultados a largo plazo.